a todos, chavales, soy Spanifogaón y aquí estamos de nuevo en Just Cause 3, hoy viernes y ya último día de la semana, sí, para esta serie. Ya sabéis que de lunes a viernes pues subo lo que es la serie de Just Cause 3 y vamos a comenzar con la misión 18, ¿vale? Que va a ser el gameplay este, y ya por el fin de semana pues ya sabéis que subo cosas random. Hasta el lunes no hay otro gameplay, ¿vale? De Just Cause 3. Y nada, y así, como ya ustedes saben, y bueno, y también como ya lo he dicho. Así que vamos a darle a continuar y a ver qué nos dice, ¿vale? Que seguramente hablarán. Annika. Te envío unas coordenadas, ven a verme. Vale. Annika me dijo lo mismo que ayer, me mandó unas coordenadas, pero yo no veo las coordenadas. Así que vamos a ver dónde cojones qué coordenadas me manda esta mujer. Ayer hicimos la misión 17, ¿vale? Apagón de Bavarium, que fuimos a la central, ¿vale? Y todo lo demás, y tuvimos que apagar y eso. Pero yo no sé dónde está la posición de Anika, dónde me manda. La verdad es que no tengo ni puñetera idea. Pero bueno, yo voy a ir a hacer la misión. Que hoy toca la gran fuga, ¿vale? Y ahí pone el resumen de la misión, ¿vale? La gran fuga pone que mientras los emotivos discursos de Rosa y los éxitos constantes de Rico atraen a miles bajo el estandarte rebelde. Los nuevos rebeldes, Anika y Teo, todavía tienen sus propios planes. Un asunto que es zanjar con los brutales campos del trabajo forzado de Tirravelo, ¿vale? Así como que está un poquito lejos, vamos a solicitar un helicóptero. Vale, vamos a lanzarlo. Y caerá un container. A ver, ahí está. Uf, un poco más y me cae encima. Y vamos para allá, ¿vale, chavales? Así que veréis el corte mágico y ahora nos vemos. Vale, gente, ya estamos aquí. Vamos a intentar aterrizar. Como gusta el corte mágico, ¿eh? Si no, me cago en la puta. Vale, vamos a aterrizar como podamos. Ahí, poquito a poco. Ahí, bien. Vamos a bajarnos. Ahí está. Y bueno, ya tenemos aquí la misión 18, ¿vale? La gran fuga y vamos a ver qué nos dice en esta misión. Bueno, ya os he leído antes el resumen de la misión, pero bueno, aquí en la cinemática pues, lo dirá un poquito mejor, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. ¿Qué hacemos aquí? El bastardo de Dirravelo ha encerrado a mi antigua tripulación. Eran contrabandistas libres y ahora esclavos en las minas. ¿Eran libres? ¿Contigo al mando? ¡Qué listillo! Tenían camas para dormir, comida y grapa para beber. Ahora están en jaulas y los matones de Dirravelo los hacen trabajar hasta reventar. Pues haz algo al respecto. Lo haremos. Los tres. Uno de los nuestros se fugó. Dice que la seguridad se desactiva desde la planta de abajo de la prisión. Si lo hacemos, las puertas se abrirán. Suena sencillo, pero ¿eso no hará que los militares maten a tus amigos? A esta gente no. Libéralos y lo verás. Me gusta cómo pintan esos tipos. Bueno, ya habéis escuchado, ¿no? Lo que ha dicho esta gente. Así que vamos para allá. Vamos a coger el traje este planeador. La cámara de la prisión está controlada por un sistema de tres interruptores, Rico. Activas dos y luego el tercero para abrir la puerta de la cámara interior. ¿Entendido? Okay. Claro, buscar y activar. Creo que lo he entendido. Protegeremos vale, se la entrada supone de que la está prisión abajo. mientras estás abajo. Ok. Me engancho aquí. Este parece Spiderman, cojones. En verdad, con el gancho. A ver. Vamos a prepararnos. Vale, aquí hay armas para abastecernos. Creo que está todo bien. Sí. Uy. Aquí veo dos revólveres. Voy a cogerlo. Voy a hacer aquí revólver Ocelot. A ver. Rico, es una trampa. Encuentra los interruptores y actívalos. Cero de dos. Vale. Esperaba wow, que una pasada. Con tu presencia. Me encantan los revólveres, tío. No sé por qué. Por favor, quédate. Estira los pies. Relájate. El puto Dirravelo. Vale, tengo que encontrar un interruptor, ¿eh? A ver dónde andará. Me gusta cómo he redecorado esto.
Espero que sí. Porque será tu tumba. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Lo suyo sería que rebotaran. No tenía tío, a verlo. ¿Nunca te cansas de tu voz? Porque a mí sí me cansa. Annika, dos interruptores, ¿verdad? Los estoy buscando. Eso digo yo, lo estoy buscando. Joder. Bueno, veo cómo reparten los revólveres. Me están disparando. Estos son chungos, ¿eh? Cuando hablan así en plan... Venga, ¿dónde están los interruptores, tío? Aquí, mira, aquí hay uno. Yo lo activaba en tu cara. Vale, perfecto. Ya activa uno. Ahora el otro a ver dónde anda. No, por aquí no era. A ver, vamos a mirar bien. Vale, ya me he quedado sin munición. Vale, aquí está el otro. Eso debería valer. Hijo de la gran fruta. Es inútil, Rico Rodríguez. Pero, por favor, continúa. La futilidad de tu esfuerzo me divierte. Encima de todo el cachondeo, ¿eh? Te vamos a dar para el pelo, yo de puta. Vale. Un error y tendré que empezar de nuevo. Exactamente. Y más si me matan. Vale, he abierto la compuerta. Vale, aquí. Annika, me acerco a los prisioneros. Vale. Solo unas alas más. No, vale, una salita. Muy impresionante. Pero si insistes en morir lo antes posible. Vale, lo mismo. Dos interruptores y el terminal. Joder. Vale, granadita. Joder, que de gente, ¿eh? Hostia, cuidado con los francos. Los francos te meten un francazo y... ¡Buah! Y te deja finísimo. Venga, otra granada. Ya me quedan sin granada. Toma, a tomar por culo. Hijo de fruta, que conmigo no vaya a poder. Puta. Vale, he encontrado un interruptor que me lo marca por donde. Es que lo he visto antes. Joder. Esta gente son chungos, ¿eh? Los que hablan así... ¡Vendete! ¡Ah, no me digas! Vale, en contra. Vale, uno. Nos vamos. Vale, a 14 metros. Lo tengo aquí al lado. Toma, hijo de puta. Vale, lo he visto. Lo he visto, madre mía. Hostia, qué escopetazo me han metido. Pero claro, tengo que despejar todo esto porque si no... Joder, con el escopetazo. Vale, lo activo. Ya vamos. Ahora... Vale, ahora hackear. Joder, uff, la que me he librado. Joder. Tío, ¿nadie me da un poco de granada? Voy a coger esto. Vale, voy a hackear. Allá va. Vamos. Cometo un error, tendré que reiniciar el proceso. Uff, menos mal que todavía no lo han matado, ¿eh? Tengo que estar, ¿vale?, cerca. Esta sería la tercera ya. ¿Qué te hace esforzarte, Rico Rodríguez? ¿Por qué luchas? ¿Hay algo que intentas demostrar a esta gente? ¿A mí? ¡Hostia! Vale, cuidado, ¿eh? Vale, necesito... Otra cosa es muy jodida, ¿eh? Uf, me he tenido que volver para atrás. Uf.
Vale, mira, aquí está el interruptor. Aquí hay un interruptor. Seguro que si vuelo esos generadores. Vale. Espero que vamos por culo. Mirando, tirabelo. Y aquí hay otro. Venga, vamos a ver si podemos hacerlo. Vale, otro menos. Hostia puta, tío, Nico, joder. Aquí la situación se ha vuelto muy tensa. Ya lo sé. Lo va a decir a mí. Los tirabelos están asediando la entrada de la mina. Ven a la superficie a ayudarnos. Ya voy, ya voy, ya voy. Que este tío no es mongolo. Por el gancho. Has liberado a algunos corderos, pero los guiarás al sacrificio, Rodríguez. Vale, vamos, vamos, vamos. Voy a ayudar a esta gente. Vale, venga. Vale, aquí hay un helicóptero. A ver si puedo hacer algo por aquí desde el aire. Podéis quejaros, ¿eh? Es mi familia. Será agradable que vuelvan a casa. Sabía que en el fondo eras una sentimental. Sí, díselo a alguien y verás lo sentimental que puedo ser. Buah, es que no podéis quejaros, ¿eh? Vaya salseo de misión, madre mía, la gran fuga. Joder, madre mía, chiquillo. La que se ha liado y de todos, vamos. Y ahora mismo me ha saltado un trofeo. Estas minas son lo peor. Bueno, vale. Esta vez que tenía las notificaciones ahí activadas y bueno. Pero bueno, eso ustedes no lo podéis ver. Nada, chavales. Espero que os haya gustado la misión 18. Ya para el lunes estará la misión 19. Y bueno, ya sabéis que los fines de semana pues subo cosas random y demás. Menos el Mad Max, ¿vale? Que ese sí o sí voy a seguir, ¿vale? De lunes a domingo. Y si veis que hay un día que no hago directo o cosas así, es porque simplemente porque me habrá surgido cualquier cosa y demás. Así que, pues nada, chavales, espero que hayáis disfrutado de esta semana de las misiones, ¿vale? Y ya empezaremos otra vez con Just Cause 3 el lunes, ¿vale? Así que espero que os haya gustado la misión 18 y ya sabéis, bombardead like, suscribíos si no estáis y si os ha gustado también y bueno, compartir el vídeo donde os dé la gana y nos vemos el lunes, chavales. Hasta la próxima, adiós.